Vamos, presentamos el libro Carabanchel, El derribo de la vergüenza de Jesús Rodríguez. Es el segundo. Bueno, como sabéis, y si no lo sabéis, os lo digo, está editado por Ediciones El Garaje y es la segunda entrega de la colección Texto Imagen. Quiere decir que es una colección especialmente cuidada, ¿no? Donde, digamos, se le saca partido a lo que es la imagen, la fotografía, en este caso la fotografía, en otro caso pueden ser dibujos, grabados, etcétera, ¿no? Y acompañado del texto, ¿no? No voy a decir nada más, simplemente que es un libro para la pequeña o para la gran historia de Madrid, de la lucha y en general de la lucha antifascista, ¿no? Un libro que queda ahí alrededor de la temática del derrumbe de la destrucción de ese icono, ¿no? de la represión franquista, que era la cárcel de Carabanchel, y el relato de la engañifa que significó todo el proceso para destruirlo. En las instituciones penitenciarias, cuando ya liquidan, digamos, la cárcel y se derriba la cúpula y demás, dice que como estaba ya previsto, había ocurrido lo que ya estaba previsto. Es decir, que sabían que iban a derribarla desde el minuto cero, desde el momento cero. Y engañaron, pues, a miles de personas, ¿no? Con un tira y afloja, con un tal y con un cual, para terminar durante la noche derribándolo todo. Es decir, eso está ahí contado y os dirán más cosas los presentadores, que son Pedro Casas, un protagonista destacado y de primera línea en todo ese proceso, que podrá decir lo que le dé la gana, por supuesto, y en fin, quiero decir que tenemos a un protagonista de todo aquel proceso de primera línea. Igualmente el propio Jesús Rodríguez, el autor del libro, que está con nosotros, autor de todo el contenido que veáis. Es decir, si hay algo que no os gusta, que queráis criticar, algo, digamos, yo, o algo que esté mal, o si tenéis ganas de tirarle de tirar un ladrillo a la cabeza al autor, pues, bueno, él es el autor y el responsable de absolutamente todo lo que hay en ese libro. El autor es responsable. Autor y responsable, efectivamente, ¿no? Porque a veces no se sabe uno lo que hace hasta después, ¿no? Entonces, cualquier queja, este es el momento. Previamente tendríais que comprar el libro para saber de qué quejaros. Bueno, os dejo la palabra. Bueno, pues buenas tardes. Yo pensaba empezar un poco más serio, pero ya me ha descolocado un poco más. Menos mal. Bueno, pues, no, es igual. Yo estoy aquí, vamos. Más alto, pero no. Sí, más alto de la voz. No, no, me ponga de pie. Es igual. Bueno, pues en primer lugar, como es obligado, agradeceros al editor y al autor que me hayáis invitado a en unas breves palabras presentar, hacer un poco de presentador del libro del autor y contar, pues, un poco el contexto de lucha vecinal en el que, bueno, pues en el que ocurrió los hechos que se relatan tanto en texto y sobre todo en fotografías, en las magníficas fotografías que hizo Jesús en aquellos tristes días. Tristes en cierto modo, ¿no? Porque no del todo, ¿no? Y bueno, yo quería empezar con la contraportada del libro, que es una poesía muy elocuente, que dice: tu memoria resiste, la tenéis ahí. Cubierta en luto naciste, negra cabeza erguida, más alta ahora que en vida, con tu memoria resiste. La sombra oscura que diste, apagan porque ilumina, la lucha que no se olvida, si tu memoria resiste. Caída y en pie seguiste, no sabe quién te derriba, que muerta estarás más viva y tu memoria resiste. Este es un poema de Iván Muñoz que escribió a las pocas semanas de derribar la cárcel, ¿no? Y la verdad es que no le falta razón al poema, en parte, porque efectivamente la cárcel de Carabanchel quisieron borrarla del mapa, la borraron casi todo, porque queda algún vestigio curioso, es decir, como pues la portada de la entrada principal, que dejaron, tiraron uno de los adornos, no me acuerdo cómo se llama en términos arquitectónicos,
volutas o algo así, puede ser. Sí, pues, ¿no? Sí, lo que es la portada en granito de la entrada principal, pues cuando estaban tirando tal, alguien dijo, vamos a dejar algo, ¿no? Y entonces dejaron aquello, ¿no? Como una cosa fantasmagórica que merece la pena ser visto, que espero que se dure para toda la vida, ¿no? Pero vamos, que tiraron prácticamente todo. Y efectivamente, pues bueno, pues no, la memoria no pudieron con ella, ¿no? Lo que sí es verdad es que, no nos engañemos, si hubiera quedado lo que queríamos, que era la cúpula y los elementos principales, la memoria habría resistido muchísimo más. Eso es evidente, porque todas las personas, las gentes nuevas y nuevas generaciones que hubieran pasado por ahí, desde entonces y en el futuro, pues habría sido una memoria mucho más presente que no la memoria que algunos, de una manera más o menos heroica, tratamos de mantenerla. Pero bueno, lo que es cierto es que no se hizo impunemente, tuvo su coste y de alguna manera la lucha se mantiene. Lo que es verdad es que, bueno, pues todas las luchas sirven para algo. El que diga que no sirve para nada, pues es un ignorante o miente, descaradamente, ¿no? Porque aquello, si no conseguimos que la cárcel, lo que eran los elementos principales, arquitectónicos, pudieran mantenerse vivos para el recuerdo de la memoria, no deja de ser una lucha más en un contexto por la recuperación de la memoria histórica, y quizás gracias a eso, quizás gracias a aquella lucha que no tuvo su victoria concreta en ese elemento, pues a lo mejor dentro de unos meses, pues la calle Muñoz Grandes deja de aparecer en el callejero de Madrid de Carabanchel, por ejemplo, ¿no? Porque todas las luchas suman. O sea, quien diga, repito, quien piense que no suman, porque como se dice, ¿no? las luchas que se abandonan son las que realmente se pierden, las que se mantienen, si no se consigue en ese momento, a lo mejor se pueden conseguir otras cosas. Yo creo que la lucha que se planteó en torno a la cárcel, yo estaba y sigo estando en la Asociación de Vecinos de Carabanchel Alto, y bueno, pues aquello a mí me llena de orgullo, pues una de las luchas pues más curiosas o digamos diferentes de lo que es el movimiento vecinal, que como sabéis en Madrid pues data de los últimos años, de los años 60, y bueno, ha languidecido y en algunos casos se mantiene, en otros pues por desgracia no, y tal, ¿no? Pero parece que la lucha vecinal solamente estaba ligada pues a pedir colegios, a pedir que asfaltasen en aquella época las calles, etcétera, etcétera, ¿no? Y sin embargo, en un momento determinado, allá por lo al final de los años 90 y principios de los 2000, pues un conjunto de asociaciones de vecinos de la zona, de la Coordinadora de Asociaciones de Vecinos de Latina y algunas asociaciones de Carabanchel, en concreto la de Carabanchel, el Parque Eugenio de Montijo, pues decidimos, en fin, los más o menos dirigentes de ese movimiento, pues nos planteamos incorporar a la lucha vecinal que estábamos defendiendo por el tema de los terrenos de la cárcel, qué se iba a hacer cuando la cárcel ya cerrada en el año 1998, evidentemente ahí iba a quedar un solar que estaba en principio destinado especulativamente para hacer viviendas de precio libre y nada más. Y entonces, bueno, pues en el movimiento vecinal nos planteamos que ahí que tenía que haber equipamiento. Esa era la primera reivindicación vecinal, pues como digamos de corte normal de las asociaciones vecinas. Pero en un momento determinado, evidentemente no es que se nos ocurriera alguien iluminado, pues estaba al calor de cómo en aquella época justo se estaba, digamos, se estaba olvidando la amnesia, se estaba perdiendo la amnesia, y empezamos a recuperar la memoria histórica, que se enterró, que se quiso enterrar también con muchas palas de tierra en la transición aquella, ¿no? Que no voy a entrar, pero vamos, que data de aquí. Entonces, en aquel momento, en ese contexto, pues de alguna manera, las personas que estábamos ahí fuimos sensibles a que la lucha vecinal no solamente era para los vecinos de ahora, sino que también teníamos que recordar los que fueron vecinos obligados en la fuerza en un momento determinado en la cárcel de Carabanchel, y que su memoria debía que estar presente en esa lucha, y que debíamos mantener, no solamente pedir equipamientos sociales, escuelas infantiles, hospitales, centros de mayores, etcétera, etcétera, sino también un lugar que, aunque no tuviéramos un uso directo en concreto, material, por así decirlo, o social, directo a los vecinos, que sí fuera, digamos, el homenaje a, no solamente a los luchadores contra la dictadura franquista, los luchadores por la libertad y la justicia social, sino también un poco la dignidad de un pueblo luchador, ¿no? Y entonces aquello pues se incorporó, no sin duda, ¿no? Porque evidentemente, bueno, pues esa lucha tradicional, de pronto decir, te vas a meter en un tema que es muy político, que va a decir la gente va a pensar esto, lo otro, de más allá. Yo creo que no solamente hicimos muy bien, sino que además es algo que fortaleció a las asociaciones de vecinos que se implicaron en aquello. Lo fortaleció y mucho. Aquí hay personas pues, como Jesús, como Julián, que también estaban en las asociaciones de vecinos y siguen estando, ¿no? En las asociaciones de vecinos de la zona,
y yo creo que compartimos 100% esta reflexión. Repito, no, sin duda, ¿no? Porque esas cosas cuando se hace, dice, en fin, cuando un movimiento se mete en terrenos, llamémoslos resbaladizos, y no resbaladizos, que no son exactamente lo que la gente está acostumbrada a que pidas, repito, el colegio, etcétera, etcétera, pues bueno, pues la gente te puede echar, te puede dar la espalda. Lejos de aquello, repito, fue una lucha que nos sentimos, pues yo al menos, muy orgulloso. Y decir que, pues como cosa, pues no alargar mucho, podemos comentar luego en el coloquio si queréis y tal, en fin, perdimos la batalla, salimos derrotados, pues fue una derrota digna, que repito, la cárcel se podía haber tirado sin que nadie se hubiera enterado, pero el mismo día que se estaba tirando fue la primera noticia con la que abrió el telediario de la 1, a nivel nacional. O sea, el domingo 26 de octubre, a las 3 de la tarde, abre el telediario y la noticia es se está tirando la cárcel de Carabanchel. Eso podía haber ocurrido perfectamente en silencio, sin que se hubiera enterado más que una columnita de un periódico, vete tú a saber cuál, o algún periódico digital que casi nadie o poca gente lee, ¿no? Entonces, eso significó que en fin, pues tuvo un coste político el que fuera. Bueno, lamentablemente o no, no sé si voy a decir lamentable, no sé si la expresión, la verdad es que, bueno, pues el gobierno de entonces, el gobierno de Zapatero y su vicepresidenta, seguramente, que fue quien dio la orden en concreta, que como dice Manolo, estaba previsto en el plan general que eso iba a ser un pelotazo urbanístico, y además lo que nos dijo en una reunión que tuvimos con Mercedes Gallizo era la joya de la corona, que el anterior secretario de instituciones penitenciarias, al ceder la cartera a Mercedes Gallizo de instituciones penitenciarias, le dijo, bueno, y la cárcel de Carabanchel es la joya de la corona, donde ahí se podían hacer plusvalías para construir más cárceles, etcétera, etcétera. Esa era la previsión. Previsión que les hicimos dudar, que se cambió el plan general, y ya no solamente todo eso, estamos en esa fase, vamos a seguir cambiándolo, evidentemente, o por lo menos la lucha va a seguir, pero bueno, esas son un poco las previsiones, pero yo creo que les hicimos dudar hasta el último momento, hasta que, bueno, pues políticamente, repito, la vicepresidenta del gobierno, en fin, de familia franquista, como todos sabemos, o deberíamos saber, me imagino que conocéis, la María Teresa Fernández de la Vega, pues creemos que debió ser la que al final dio la última orden, junto con Rubalcaba, ministro del Interior, de que se derribase la cárcel y se acabase cualquier tipo de duda de si eso se mantenía o se dejaba de mantener, ¿no? Yo creo que estuvimos a punto de conseguirlo, pero no se consiguió. El tema de la lucha fue importante, llegamos, repito, a ese punto donde casi lo conseguimos, es la percepción que tenemos, a lo mejor es un subidón que nos dio, pero vamos, yo creo que no es una... Yo creo que había elementos y hay declaraciones, como evidentemente en el libro recoge Jesús. Y bueno, pues lucha no es sentada de anécdotas como encierros que se hicieron en la cárcel en su día, y para pasar la noche, pues pidió a Telepisa o que se llevase una pizza. ¿A dónde? ¿La dirección? Pues cárcel de Carabanchel, ¿no? Entonces ese tipo de cosas, decir, ¿cómo que cárcel de Carabanchel? Eso Julián lo puede contar más en concreto, porque estaba ahí otro tipo de contradicciones. Como que llegó un momento que, bueno, hacíamos, organizábamos visitas que fueron importantísimas, ¿no? Porque aparte de que, claro, los que afortunadamente tenemos hasta en la cárcel, todavía al menos, pero era impresionante entrar en aquello, ¿no? O sea, era algo pues, que nos dejaba absolutamente, pues no sé cómo calificarlo, ¿no? Entonces, bueno, pues el que tuviera la gente oportunidad de ver aquel centro de penitenciario, repito que arquitectónicamente era una cosa fastuosa, ¿no? Pues bueno, hacía esa contradicción de que como estaba todo bastante cerrado, o sea, no podíamos entrar, o sea, la contradicción en la cárcel lo que no puede ser salir, ¿no? En aquel momento lo que queríamos era entrar a un centro penitenciario que no teníamos que estaba todo bastante vaya, pero al final conseguimos encontrar los requisitos para poder hacer ese tipo de visitas. Visitas, repito, que fueron como muy, muy, muy importantes. Y luego, pues por terminar, a raíz de aquello, en el contexto de aquello, se creó la plataforma por un centro por la paz y la memoria de la antigua cárcel de Carabanchel, plataforma que sigue existiendo, con una actividad poca, pero ahí se mantiene, porque bueno, pues no siempre puedes estar en la cúspide de la actividad. En aquella época, en el año 2008, todas las semanas, todos los domingos por la mañana, había una visita a eso, hicimos una concentración el día 27 de septiembre de ese año dentro de la cárcel de Carabanchel con cientos de personas. En fin, se hicieron cosas en aquella época muy importantes. Ahora, pues lo que nos limitamos es a intentar por lo menos recordar todos los años con algún acto que, bueno, pues lo que hemos
mantenido la llama encendida, yo creo que con bastante dignidad y con mucha modestia al mismo tiempo, ¿no? En el sentido de que por lo menos es algo que está ahí, a ver si ahora nos reorganizamos para un poco tomar la ofensiva y empezar a negociar o empezar a plantear con las nuevas autoridades, tanto municipales como comunitarias, como el nuevo gobierno que salga ahora, pues para con un nuevo escenario, con nuevas personas y tal, podemos ver si podemos hacer, dar un avance que, como sabéis, la reivindicación principal es conseguir que lo que es el CIE, ahora mismo, el Centro de Internamiento de Sanje de la Luche, que es el único edificio que queda en pie de la antigua cárcel de Carabanchel, el hospital penitenciario, se convierta en ese centro de la memoria que queremos que recuerde la memoria de los luchadores antifranquistas por la libertad y por la justicia social. En ese sentido, pues bueno, una plataforma curiosa, interesante y rica, en el sentido que está formada por asociaciones de vecinos, está formada también por expresos y expresas de, fundamentalmente de la cárcel de Carabanchel, y personas que a título particular, y luego que, bueno, pues se nos ha ocurrido, cada año se nos ocurra alguna cosa nueva, porque claro, si todos los años hacen lo mismo, llega un momento pues que, bueno, también, en fin, yo creo que la lucha no tiene que estar reñida con la originalidad y con la iniciativa, o sea, que no quiero decir, la lucha no es para divertirse, pero al mismo tiempo, si cambiamos los formatos de lucha, pues eso no está reñido, no hay nada que, no va en contra, ¿no? Y en ese sentido, pues bueno, pues hicimos desde poner unas velas un día con el texto de cárcel de Carabanchel, Centro por la Memoria, y de pronto apareció la luna llena por allí, que nos dejó a todos fascinados, o sea, nadie se había ocurrido que ese día era la luna llena, que además aparecería por ahí, pero de pronto apareció justo en el momento que estábamos encendiendo las velas, ¿no? Otro día pusimos unos lazos, pusimos este año, vamos, pusimos un memorial que el tiempo lo ha ido deteriorando, con más de 500 nombres de personas que allí pasaron presas, hicimos el Jardín de la Memoria hace unos años, que ahí se mantiene, con una placa, unos cipreses, que alguno pues ha secado y otros no, y una maqueta de la cárcel de Carabanchel. Vamos, el tema es conseguir que cada año pues haya algún elemento nuevo, novedoso, que al mismo tiempo, bueno, pues haga tomar esa iniciativa. Eso es lo que intentamos hacer, y bueno, pues estamos convencidos que tarde o temprano conseguiremos que haya algún elemento de dignidad que recuerde aquella lucha y recuerde aquellas personas que pasaron parte de sus vidas de una manera injusta entre sus rejas. Y nada más, yo os dejo con Jesús, que es el protagonista de la tarde. Muy bien. Bueno, muchas gracias. La verdad es que estoy un poco nervioso, me tenéis que perdonar, ¿no? Pero bueno, al ver así a tantos amigos, está uno más tranquilo, ¿no? Porque para empezar por algo positivo, si algo bueno tuvo la derrota tremenda de la cárcel de Carabanchel, es que os he conocido a todos. Eso es algo que ha sido muy bueno, ¿no? Quería agradecer a Manuel Blanco, no sé si está por ahí, que ha sido el editor de este proyecto, ¿no? Alejandro, que está por ahí también, que lo reformó totalmente y lo ha dejado maravilloso en cuanto al formato, ¿no? También quería agradecer, por supuesto, a Pedro Casas, que es otra de las personas que, gracias a la cárcel de Carabanchel, a la pelea que llevamos, pues también he conocido, y por gracias por haber venido y presentar esto, ¿no? Ya por terminar un poco, también a Alambique, ya que nos acoge, ¿no? Que es una cosa así de... Y por supuesto a todos los que estáis aquí, y muy especial a Isabel, mi mujer, que es la que se ha empeñado mucho en este proyecto, más que yo, y a mi hija que está por allí, que también me ha animado, y quien sufren un poco toda esta locura, ¿no? Porque yo pues me incorporo un poco al tema de la cárcel de Carabanchel en el 2006, soy vecino del barrio, no participaba mucho en el tema de las reivindicaciones vecinales ni nada, ¿no? Pero lo de la cárcel, pues yo era el típico que pasaba por allí o pasábamos por allí y pensábamos que aquel edificio no valía para nada, que era un estigma para el barrio, que aquello era negativo, que todo el mundo conoce Carabanchel por lo negativo de la cárcel, a pesar de haber sido un barrio que en el origen era un, digamos, un barrio bueno, ¿no? Pues desde que se construye la cárcel, pues Carabanchel es sinónimo de cárcel, ¿no? Y entonces, la cárcel era un estigma, tú veías aquel edificio allí, veías en tiempos que había allí presos haciendo señales con sábanas a gente que estaba en la puerta, ¿no? Y de alguna forma pues decías, no, esto a ver cuándo lo tiran. Y bueno, lo cierran en el año 98, ¿no? Y cuando nos enteramos que en octubre de 2006, bastante intacta todavía la cárcel,
pues hay una entrada de vecinos, pues entramos allí y claro, te quedas sorprendido de cómo era aquello, ¿no? O sea, era un edificio impresionante, un edificio que estaba en perfectas condiciones, que no había sido estropeado para nada y que además podría haberse usado no solo para un centro de la memoria, como se puede pretender o como todavía pretendemos que se haga, sino que por el tamaño que tenía aquello podría haber servido pues para sede de asociaciones vecinales, para exposiciones, para un montón de cosas que en aquel momento, pues cuando entras allí lo ves y dices, es lo que esto se podría haber, digamos, reutilizado, ¿no? Y estaba en perfectas condiciones en el 2006, ¿no? Lo que ocurre es que esa misma día que entramos nosotros allí, yo siempre cuento la anécdota, como está al lado el CIE, ¿no? Y vamos a entrar allí con un grupo de vecinos, yo no sé si estabas tú allí en aquel grupo, ¿no? Entonces entramos los vecinos allí, vamos hacia la puerta y sale un policía de allí del CIE. ¿Dónde van ustedes? Porque se pensaba que íbamos de manifestación allí delante de la puerta del CIE, ¿no? Y dijimos, no, nada, a la cárcel. Y dice, ah, bueno. Y se dio la vuelta y allí pudimos entrar, eso sí, entramos por el hueco por donde se debían de pasar los paquetes, o sea, había que pasar por debajo de un cristal blindado, había una especie de plataforma, por allí entramos así tumbados, ¿no? Me acuerdo perfectamente, y claro, y entrabas allí en la cárcel y veías aquello y aquello era impresionante, ¿no? Y entonces, pues, a raíz de eso, pues vamos, de alguna forma, pues yo seguí entrando, entramos una vez unos cuantos amigos, incluso así, en plan excursión un poco, vamos a decir, con un poquito de carácter macabro, ¿no? Un poco más por curiosidad de verla, por cómo era aquello por dentro, ¿no? Y poco a poco, pues se veía que se iba destruyendo, ¿no? O sea, ese abandono, esa desidia que hubo, ¿no? Que es lo que fue tremendo, pues... llega un momento en que ya entraban allí con camiones, entraban con radiales, entraban con... no con excavadoras, porque ya había cantado mucho, pero empezaron a desmontar todo aquello y dejaron un edificio vacío en cuanto a quitar todos los metales, en cuanto a quitar todo el cobre, quitar todas las tuberías, quitar todos los cables, todo lo que se podía a lo mejor reutilizar o vender, pues se lo habían llevado, ¿no? Y claro, a raíz de eso, pues dicen, no, es que ahora el edificio está en ruinas, ¿no? Realmente el edificio estaba perfectamente, ¿no? Entonces pensábamos que queríamos o quisimos que ese edificio pudiera servir para hacer algo diferente, ¿no? Para tener algo en el barrio o algo allí que recordase la gente que habéis estado allí. Aquí, estar aquí hablando de historia de Carabanchel con vosotros aquí, pues asusta un poco, ¿no? Porque dice, oye, ¿cómo voy a contar yo historia de Carabanchel cuando vosotros sois la historia de Carabanchel, ¿no? O sea, ¿qué dice? Oye, pero bueno, yo les cuento la historia de ese momento, ¿no? Entonces, incluso solo pensábamos que se mantuviera la cúpula, ¿no? Que la cúpula era realmente un pequeño trozo del solar. El solar, hay que pensar que son 172.000 metros cuadrados, aproximadamente unos 24 campos de fútbol de primera división, muy grandes, ¿no? Y son 172.000 metros cuadrados y la cúpula, la superficie de la cúpula era solo 1.000 metros cuadrados. Con lo cual, no... más alto. A ver si puedo. Perdón. Con lo cual... El mantener la cúpula no habría supuesto nada especial. O sea, no les habría importado nada mantener la cúpula. Lo que pasa es que nosotros seguimos pensando que hubo hasta cierto punto muy mala leche, porque les debimos de tocar mucho las narices. Como ha dicho Pedro, fueron muy importantes las visitas vecinales que se hacían, porque claro, allí llegaron a entrar desde vecinos normales, pues hasta personas bastante más entendidas que nosotros a nivel de arquitectura o a nivel de entender el arte aquel, ¿no? Y entonces, pues llegaron a entender, o llegamos a entender todos, que aquello merecía la pena conservarse, y no solo por su valor histórico, por el valor de vuestra memoria, de todos los que estáis aquí, sino por el valor incluso arquitectónico de aquel edificio. Y por además por las posibilidades enormes que tenía aquel edificio. Ese edificio, que ya digo, eran 1.000 metros, resulta, 1.000 metros cuadrados, no llegaba al 0,7% de la superficie de la parcela. Con lo cual no les molestaba para nada haberlo mantenido en pie, ¿no? Dijeron que en aquel momento que es que estorbaría para el inmediato hospital que se iba a construir, nada más tirar la cárcel, ¿no? Y por supuesto, como todos sabéis, allí no se ha construido nada, ¿no? O sea, es un poco, como decía yo al principio, comentábamos por aquí, digo, es que yo me voy a cabrear cuando empiece a hablar de la cárcel, ¿no?
Y es que me cabreo porque la verdad es que fueron unos días, unos meses, en que curramos un montón. O sea, curramos un montón. Peleando, llevando, estuvimos medio acampados en el Ministerio del Interior. Estuvimos en el juzgado de Garzón presentando escritos intentando que se parase, por supuesto con manifestaciones. De todas formas, lo que más les jodió, yo creo, siempre son las visitas que hicimos con la gente, ¿no? Porque la gente cuando entraba allí, pues le pasaba lo que me pasó a mí la primera vez. Que tú entras allí y dices, coño, esto merece la pena conservarlo. Esto merece la pena, este edificio es impresionante. Este edificio, aparte del valor histórico que tiene, debe conservarse una parte. Siempre recuerdo lo que decía una persona que al final tiene una pequeña dedicatoria aquí del libro, que es un catedrático que había porque el hombre falleció a los pocos meses, que era catedrático de Historia del Arte de la Universidad Autónoma. Este hombre nos echaba la bronca a nosotros porque cada vez que hacíamos una visita él venía con un grupo diferente de estudiantes de la Universidad Autónoma. Entonces, este hombre nos echaba la bronca diciendo, mira, no podéis decir que se conserve solo la cúpula. Tenéis que conservarlo todo entero, tenéis que conservar la araña, los 8 brazos de la araña. O por lo menos las galerías importantes, ¿no? Y este hombre nos lo decía, dice, esto tiene que estar completo. Y si tiene que construir el hospital en otro sitio, que lo construyan en otro sitio. Que lo hagan en el parque de enfrente, que permuten los terrenos, que hagan lo que sea, pero esto se tiene que conservar así, ¿no? Y este hombre, pues, ya digo, falleció y era uno de los que más defendió todo aquello, o sea... Gracias a gente como él y a gente como gente del CSIC, gente de la universidad, pues lo que fue una lucha de vecinos, pues tuvo también, por decirlo así, un apoyo intelectual que habríamos sido simplemente la lucha de unos vecinos locos pidiendo un imposible, ¿no? Pues gracias a gente como esa, pues quedó claro que merecía la pena y que no éramos tan locos y que merecía la pena haberse mantenido, ¿no? El libro cuenta un poco la historia esa, ¿no? Cuenta, aunque ya digo que yo me incorporé en el 2006, pues claro, buscando temas de la cárcel, pues te enteras que en el año 98 pues ya hubo manifestaciones, en el año 99 hubo un referéndum en el barrio, en el que participaron más de 30.000 personas, entre ellos colaboró el PSOE en el proceso hasta de recuento de este referéndum, ¿no? Digo, participamos además porque yo recuerdo que también participamos nosotros, votamos nosotros, ¿no? Entonces la gente lo que pedía es que en ese terreno, que no olvidemos que es un terreno público, totalmente público, se hicieran equipamientos. Ahí no se hablaba a lo mejor, no se definía lo que se quería hacer, ¿no? Pero en ese terreno lo que se pedía era que fueran equipamientos, que eso que era un terreno público que no se venda una parte o que no se venda, como se pensaba en un principio, en el primer plan, pues todo para viviendas, ¿no? En el primer plan que estaba previsto se iban a construir 1.300 viviendas, que luego, en el acuerdo que firman Rubalcaba y Gallardo, pues claro, nos lo venden como maravilloso, porque en lugar de construir 1.300 viviendas, construyen 650 viviendas. Y ya pues parece que debíamos de estar todos muy contentos, ¿no? Entonces, pues, como veis, yo me sigo cabreando, ¿no? O sea, el libro, pues eso, cuenta, pues... aparte de las fotos, que sí, las fotos son mías, ¿no? Que tuve la suerte de poder ir allí todos los días, como dice mi mujer, yo tenía horario de obra, iba cuando empezaban con la obra y me iba mucho después del horario de obra, porque una de las cosas que pasó, y ahí veréis que hay fotos nocturnas, es que pasaron absolutamente de todo. O sea, la cárcel, o sea, la cúpula la empiezan a derribar un viernes a las 8 de la noche. Cuando en el proyecto de demolición, que tenemos una copia, pone perfectamente que el horario es un horario laboral normal, o sea que a las 6 de la tarde tendrían que haber dejado de trabajar. Pues la cúpula la empiezan a romper un viernes por la noche, a las 8 de la noche, posiblemente pensando que se iba a caer entera y ya se podrían haber evitado estas fotografías o esos vídeos que salieron de la cúpula así rota, ¿no? Entonces, hay las noticias que salen ahí, yo intento... más allá del título, que en el título sí que se ve el cabreo que tengo, ¿no? Y en los nombres de los capítulos sí se ve que digamos es un poco indignante lo que pasó, intento poner esas noticias sin añadir ningún matiz, digamos, ni de crítica, ni de calificativo, ni nada, ¿no? Intento poner esas noticias tal como ocurrieron, todas esas notas que están ahí, o hay un documento, o hay un vídeo, o hay un
una noticia publicada en un periódico, de las que tengo copia, ¿no? De lo que ocurrió ahí, ¿no? Entonces, pues claro, es una serie de digamos, la secuencia del libro en cuanto a las noticias es una serie de cómo va pasando, de que nos iban a dar todo, o de que todo iba a ser maravilloso, a llegar al momento en que justifican que hay que arrasarlo todo y que poco más o menos que somos todos unos pirados y que no tenemos que hacer allí, o sea, que no figuramos para nada, incluso pues hasta se nos critica casi casi por parte de hasta de algunas organizaciones, de otras organizaciones vecinales, ¿no? Este cabreo que yo tengo pues se sigue manteniendo, porque aunque el libro termina justo cuando la última imagen es en la caída de la cúpula, ¿no? De los últimos dos pilares de la cúpula, que los tiran en la tarde, me parece recordar, el día 10 de noviembre, ¿no? Pues sigue el cabreo, digo, porque ves que más adelante, pues cuando escuchas lo que ocurre más adelante, pues ves que hay como una afrenta o como un doble rasero o como, ¿cómo diría yo? Decir, es que, mira, lo que hicimos entonces hay que olvidarlo y estamos haciendo ahora cosas maravillosas y estamos haciendo, o sea, estamos mejorando todo y ahí, a ver si me explico, cómo... o sea, hay como muchas noticias posteriores. Este libro termina en noviembre, realmente 10 de noviembre de 2008, pero durante estos años se han ido produciendo noticias en las que ves que dices, bueno, ¿y por qué esto no lo hicisteis en Carabanchel? ¿Por qué esto lo estás diciendo ahora? Es que no te acuerdas de lo que hiciste en Carabanchel, ¿no? Concretamente, por ejemplo, una de las cosas que más me cabrean es que a los 10 días de que Carabanchel tira la cúpula, porque luego estuvieron hasta prácticamente marzo del año siguiente, marzo de 2009, a los pocos días nos enteramos de que inauguran la remodelación de la Sala de los Derechos Humanos y de la Alianza de Civilizaciones en la sede de la ONU de Ginebra, en la que se gastan 20 millones de euros el gobierno español, del gobierno, son de empresas, pero el gobierno español son 6 millones de euros en una obra de Miquel Barceló en esa sala de la ONU. Y dices, bueno, pues está muy bien que te gastes 6 millones de euros en una sala de la ONU que ha quedado curiosa, bonita, rara, ¿no? Pero dices, es que estás tirando una cúpula que tiene una historia tremenda, que está en un barrio, vamos a decir, modesto, por no decir marginal, el Carabanchel, y te está gastando el dinero en esta, vamos a decir, en este despilfarro, ¿no? Entonces, podría hacer otro libro más de a partir de ese momento y podría sacar otro tanto de noticias como esta de todo lo que han sido, digamos, afrentas a cómo fue aquello de Carabanchel en relación con lo que hay ahora, ¿no? Eso en cuanto a qué ocurrió después, ¿no? A qué elementos hay de que yo me siguen cabreando, ¿no? Pues, por ejemplo, en 2009 llegan a un acuerdo precisamente Gallardón y Miguel Sebastián, que si tenéis por ahí ocasión, Miguel Sebastián, si tenéis ocasión de buscar en YouTube, hay unos vídeos muy curiosos hablando de que la cárcel de Carabanchel se convertirá en el Guggenheim madrileño que liberará la ciudad y que el gobierno de Zapatero había conseguido que la ONU instalase en España el Centro para la Paz y que ellos habían decidido, el gobierno de Zapatero, instalar el centro, este centro de la ONU, instalarlo en la cárcel de Carabanchel, ¿no? Pues este señor, esas son declaraciones de 2007 cuando era candidato a la alcaldía de Madrid. Y luego, cuando en 2008 le escribimos una carta, ya como ministro de Industria, le escribimos una carta recordándole lo que había dicho, todavía estamos esperando la respuesta, ¿no? Entonces, hay como muchas otras noticias después que, por decirlo así, que incrementan casi más el cabreo, ¿no? Una noticia que supimos relativamente hace poco, pero que había sucedido antes, al poco de morir Marcelino Camacho, Mercedes Gallizo, que es la secretaria de Instituciones Penitenciarias, que mantuvo obligada una reunión tensa con nosotros, yo no estuve, pero quienes estuvieron allí dicen que fue una reunión muy intensa, pues esta mujer, que en 5 días consiguió reunir un equipo altamente cualificado de arquitecto, ingeniero industrial y
y ingeniero de camino, me parece, y que en 5 días, con un fin de semana por el medio, analizaron la cárcel de Carabanchel y dijeron que no merecía la pena conservar nada porque todo estaba que se caía, pues esta señora que pasó de nosotros y que nos tomó el pelo con esa carta, pues le manda a la viuda de Marcelino Camacho, a la recién viuda de Marcelino Camacho, un ladrillo de la cárcel de Carabanchel, como homenaje. Y le dice, este es un ladrillo de la cárcel de Carabanchel, que de los que recogimos cuando se derribó la cárcel, cuando se derribó, o sea, como si ella no hubiera tenido que ver nada con esto, ¿no? Y entonces, tiene la, vamos a decir, la desfachatez, por no decir otra cosa, de entregarle a la viuda de Marcelino Camacho, ya digo, que sabemos que fue a los pocos días de su muerte, pues ese ladrillo, ¿no? Y dice, pero bueno, es que no, ¿en qué cabeza cabe, ¿no? ¿En qué cabeza cabe? Y una persona que ha tirado Carabanchel, pues le entregue un ladrillo como homenaje, o sea, a una persona, ¿no? Hay más asuntos, ¿no? O sea, el famoso hospital, que dices, el famoso hospital, que ahora resulta que ya con que nos abra 110 camas en el Gómez Ulla, pues ya los vecinos estamos contentos, ¿no? Y después de decir, como dijo Esperanza Aguirre, dice, no, yo, aunque se abran más camas en el Gómez Ulla, aunque todo el hospital Gómez Ulla se dedique a los vecinos, que solo se dedica a la quinta parte, pues eso no va a parar el proyecto de hacer un hospital en Carabanchel. Después de tirarlo, ya en 2010 o 2011, dice que bueno, que ya con la apertura de un número pequeño de camas en el Gómez Ulla, pues ya es suficiente, ¿no? No, hay... lo último que tenemos casi es que en el último pleno de urbanismo de la legislatura Botella, digamos, pues se le regala al Ministerio del Interior. El Ministerio del Interior se había comprometido a que en el caso de que no hiciera nada con el CIE ni con el futuro campus penitenciario que pensaban hacer, el Ministerio del Interior cedería esos terrenos al ayuntamiento, ¿no? Pues en el último pleno de urbanismo de la legislatura pasada, pues resulta que ese compromiso se deshace, se le permite y, o sea, de alguna forma se le regalan al Ministerio del Interior 17.000 metros cuadrados de la cárcel de Carabanchel, ¿no? Por supuesto que a todo esto, pues lo que más te cabrea es que yo de vez en cuando, pues le digo a mi mujer, me voy a la cárcel y me voy a hacer fotos allí, y claro, tú te estás paseando por un solar abandonado en que no queda nada, queda el escombro de la puerta, rodeado de vehículos confiscados por la policía, me imagino, de por asuntos de droga, allí como un aparcamiento donde vehículos de alta gama se están deteriorando allí al sol, a la lluvia, con las ventanas abiertas, ¿no? Lo tienen de aparcamiento, ¿no? Por supuesto tenemos allí el CIE, ¿no? El CIE, por ejemplo, una noticia de ayer, el Ramiro García de Dios Ferrero, que es el magistrado juez que tiene las funciones de control jurisdiccional del CIE de Aluche, esto de ayer, han sacado una especie de resumen anual que sacan del Consejo General del Poder Judicial, y termina el párrafo así como... Dice, no analizando el CIE de Aluche, del que es responsable este juez, dice... No pretende ser no pretende ser este análisis exhaustivo, puesto que el centro de internamiento de Aluche de Madrid y sus carencias y los incumplimientos palmarios del propio Real Decreto, con ellos se podría configurar un libro de centenares de páginas. Lo seguimos teniendo allí, el CIE de Aluche, con lo cual seguimos siendo cárcel, seguimos siendo famosos prácticamente en el mundo entero por tener el CIE de Aluche. Eso sí, lo llaman de Aluche para disimular que es que no tiene que ver con la cárcel de Carabanchel, aunque, como bien ha dicho Pedro, sigue siendo el hospital penitenciario. Y es decir, que hay muchas noticias posteriores que siguen agravando ese cabreo, ¿no? Ya digo que casi lo único positivo que tuvo la derrota de la cárcel es haberos conocido a muchos de vosotros, ¿no? A muy buena gente, ¿no? Otra nota un poquito positiva es que a raíz de eso, pues... y que, digamos, a Isabel también un poco le gusta, ¿no? Pues hemos hecho, cuando salimos por ahí de viajes al extranjero, ¿no? Pues incorporamos lo que llaman por ahí turismo de memoria, ¿no? Entonces, en estos años, pues hemos visitado lugares como Auschwitz, como Mauthausen, tendría que ser, o sea, podría contaros
lo impresionante que es el ambiente de Mauthausen, por ejemplo, el año pasado en la celebración, ¿no? O sea, ver allí que se homenajea a los republicanos españoles cuando aquí se les tiene totalmente olvidados, ¿no? O sea, fue impresionante, ¿no? Entonces tú vas viendo por ahí, estuvimos en Strujovnadweiler, un campo de concentración en Francia, entonces tú ves que en todos los lugares, allí en este campo, pues hay un campo que no quedaba más que el solar, y han hecho un museo tremendo, por supuesto inaugurado por el primer ministro francés, con un espacio expositivo tremendo, ¿no? Impresionante, allí en un bosque perdido, ¿no? Entonces ves cómo tratan en otros lugares todos estos temas, cómo tratan la memoria en todos estos lugares, y alucinas, ¿no? No solo eso, o sea, por ejemplo, estuvimos en un viaje que hicimos a Estados Unidos, estuvimos viendo un campo de concentración, algo que la gente casi no conoce, hubo campos de concentración en Estados Unidos para los ciudadanos que eran de origen japonés, y este campo de concentración pues está allí perdido en un terreno casi desértico, y resulta que este campo de concentración, por supuesto, lo tienen para visitar, lo tienen para enseñar, lo tienen para mostrar, y depende de la red de parques nacionales, ¿no? O sea, de Estados Unidos, o sea, igual que aquí, ¿no? Por último, un poco así ya de las visitas estas, dice, bueno, pues estuvimos también en Alcatraz, y puedo deciros que Alcatraz es una mierda comparada con las galerías de Carabanchel, una mierda. Aparte de estas visitas, pues claro, también ya puedes analizar un poco, y ya no me enrollo más, pues lo que ha ocurrido con cárceles aquí, por ejemplo, en Oviedo es el archivo del Principado, con lo cual la cárcel de Oviedo actualmente está intacta, ¿no? En Salamanca y Badajoz han mantenido el elemento central del panóptico, en Salamanca ha mantenido casi la cárcel entera y es un museo de arte moderno. En Zaragoza, de donde es doña Mercedes Gallizo, pues ha mantenido el pabellón de entrada, como ha pasado en Sevilla, como ha pasado en Granada. En Zaragoza es muy curioso, porque además hubo un movimiento en que la gente del barrio, ¿no?, un poco como nosotros, pues quería mantener un laurel, un árbol, que había allí en la cárcel, ¿no? Entonces, pues para mantener este laurel, que se lo han concedido, pues han hecho alrededor del laurel una plaza de 1500 metros cuadrados, es decir, más de lo que tenía la cúpula de Carabanchel, y en el medio está el laurel, ¿no? Y por supuesto, la plaza se llama la Plaza de la Memoria Histórica, ¿no? Lo que hay previsto para la cárcel modelo de Barcelona es impresionante, ¿no? Segovia, que algunos conocéis por aquí, que es ahora, bueno, aparte de Plató para Cuéntame, ¿no?, que salió ahí como si fuese Carabanchel, la serie Cuéntame. Se rodó ahí un capítulo y hay exposiciones y hay obras de teatro, ¿no? En Palencia, aunque también sabéis que quieren hacer un museo de la policía, pues teóricamente Palencia era un centro cultural, y nosotros tenemos hasta fotos de cuando iban a hacer el centro cultural con la dotación del Ministerio de Cultura, ¿no? No sabemos en qué terminará, ¿no? En La Coruña y en Cáceres, por ejemplo, pues hay movimientos que seguimos nosotros, por lo menos por internet y eso, y nos, por decirlo así, nos intercambiamos saludos, que con el apoyo incluso del PSOE, pues están diciendo que tienen que ser conservadas íntegramente y para equipamientos culturales ciudadanos, ¿no? Hay realmente destruidas, solo hubo, aparte de Carabanchel, que yo sepa, Ciudad Real, Jaén y Huesca, ¿no? En definitiva, el poder haber hecho también estos viajes, haber hecho estas cosas, te da mucha rabia, porque cada vez que sales de un sitio de estos dices, joder, es que esto podía haber sido Carabanchel, ¿no? Porque realmente Carabanchel, sí que, o sea, yo tengo el convencimiento, viéndolo, de que es el sitio más, digamos, más histórico de España, y que era el sitio, el edificio, pero es todavía el sitio donde tiene que ir un centro memorial o un centro de la memoria, o como lo queráis llamar, un museo estatal, un espacio de conciencia. Por el nombre ni por el contenido no nos vamos a pegar, ¿no? Yo estoy convencido, y esperemos que algún día se pueda conseguir, al hilo de un poco del cambio que se está teniendo en el país, ya veremos a ver. Nada, muchas gracias. Por supuesto, si queréis decir algo, preguntar algo, lo que sea, encantado, ¿eh? Yo muy breve,
Yo no sé si ahí si consta en el libro, porque no lo he leído, que el director general de infraestructuras penitenciarias en aquel momento Juan José Ascona. Era Juan José Ascona, es uno de los imputados por las tarjetas. Sí, no consta porque es posterior. Y hombre, no es historia de la cárcel, pero efectivamente no, sé. Es curioso. Luego otra de las cuestiones es que yo no sé si en el libro consta, si al final, aunque yo he estado tres veces en Carabanchel, nunca he visitado la sacristía o como se llame, la capilla. Si esa la destruyeron, ¿no? La destruyeron, claro. La capilla la destruyeron todos. Ah, bueno, sí, mira, una alegría. En la cárcel modelo de Barcelona, sí que hay unas pinturas, una capilla pintada por... lo podría decir el nombre, era un preso que fue un artista y que se lo quieren conservar esa capilla en Barcelona, pero por las pinturas. En Carabanchel no ha quedado nada, en Carabanchel queda el hospital penitenciario, no el hospital psiquiátrico penitenciario, el hospital penitenciario que es el actual CIE, comisaría, centro, digamos, de documentación para extranjeros, el escombro de la puerta y un muro, unos 20 metros de muro de... Un poco de la valla. De la valla, sí, de la valla, que está, digamos, cerca del cementerio. Mercedes Gallizo en su carta o en una... No, perdón, en el proyecto de... que se aprobó, porque hay un plan parcial aprobado para la cárcel, que es el problema que tenemos, porque claro, ese plan ya está aprobado, entonces todo lo que se haga, o se cambia ese plan parcial o se va a hacer eso. En ese plan parcial, en el que no hay nada para la memoria, más que una sencilla placa o algo así, hablan de que el recuerdo de uno de sus muros al que se incorporará una placa será el memorial en el que se homenajeará a todos los que dieron su vida, a todos los que lucharon, a todos los que sufrieron por las libertades que ahora tenemos. Eso es lo que queda incorporado en el plan parcial. Y es lo que queda de Carabanchel. De Carabanchel no queda nada. En principio, cuando tiran la cárcel, sí es verdad que dejaron los dos pabellones más nuevos, que eran los reformatorios juveniles. Ellos lo llamaban centro de reinserción del menor infractor, ¿no? Bueno, reformatorios juveniles. Eso lo dejaron hasta 2010. En 2010, de repente, al igual que pasa con la cárcel, lo abandonan. Yo entré allí un día de agosto, había papeles, había maquinaria, había objetos, había... O sea, de repente lo abandonan y hacen como la cárcel, la dejan abierto, que entren la gente, se va llevando a llevarse las cosas, a llevarse todo, a romperlo, a pintarlo. Y claro, cuando haces eso, pues la excusa, y sabemos muy bien de lo que hablamos por otros temas ciudadanos, la excusa es: yo deterioro algo y cuando está deteriorado digo que está en ruinas y tengo la excusa para tirarlo. Bueno, yo lo único que pediría es que alguien hiciese no solamente la historia de detenciones de la cárcel de Carabanchel, sino la historia de Carabanchel y de las detenciones de los presos políticos. Y lo digo por una sencilla razón: nos vamos a ir muriendo, sí, poco a poco. Sí. Y eso significa que al final, es decir, pues la memoria es la memoria que contarán dentro de 10 años los, sí, que no han sufrido la cárcel de Carabanchel. Porque pasa es que han muerto ya muchos y esperemos que no sigan muriendo antes de hacer su memoria y sacar su memoria y de contar lo que ocurría allí, porque si no, en fin, nos quedaremos sin la memoria histórica, que es fundamental. Por otra parte, es decir, lo que está claro es que Madrid está sufriendo las consecuencias de haber sido la capital de España, haciendo desaparecer la memoria de la Dirección General de Seguridad a la Comunidad de Madrid. No hay ni un puñetero cartel que indique que allí se torturaba a los presos políticos. Yo el otro día pasé por allí, eran las fiestas estas, y había una cola enorme de chicos para ver el Belén. Es absolutamente insultante. Y creo que no ha mantenido ninguna de las celdas. Es insultante. De abajo, nada, entonces yo creo que estas cosas, lógicamente, hay que intentar, en la medida de lo posible, yo no soy escritor y por lo tanto, pero sí recoger el testimonio, en estos momentos que es posible, de la gente que estuvimos allí. Bueno, y que sufrimos la cárcel de Carabanchel, que el testimonio de mucha gente de los años 40, de los años 50, incluso de los años 60, no se va a poder recoger, es evidente, pero por lo menos recoger la experiencia de los últimos años, sí, que está ahí todavía, hasta el 75, que todavía vivimos, y por lo tanto se trata de recogerla, luego alguien que escriba esa historia. El problema, vamos, el problema, yo me siento totalmente incapaz, por ejemplo, esto tiene que ser, yo qué sé, que desde una universidad dedicasen un curso, dedicasen un equipo, lo que fuera,
Porque si este libro es del derribo, el contar la historia de Carabanchel ocuparía, yo creo, en libros toda esta sala. O sea, es tremendo. O sea, hablas de la época de Santa Rita, del Príncipe de Asturias, que eran edificios donde estaban los presos que fueron allí a construir Carabanchel. No hay nada de eso, es que no hay objetos, no hay documentos. Vamos, yo no soy investigador, ni he podido entrar, ni he querido entrar a lo mejor, porque esto ya me ha llevado bastante tiempo y me siento incapaz totalmente de verlo. Pero hablas de esa época, hablas de Santa Rita, hablas de los años 40, 50, 60, ¿no? Digamos, incluso los años... yo pienso que Carabanchel, la historia no ha terminado todavía. O sea, Carabanchel, esto es el antepenúltimo paso. El penúltimo paso, digamos, es como está ahora, abandonado, ¿no? Pero entre medias no solo, digamos, vuestro paso por allí, sino incluso el momento de que la gente de la COPE, la gente de los presos comunes, la gente, digamos, que estuvo allí en los años de la droga. O sea, que aquí debe ser terrible, ¿no? O sea, ahí por ahí, si queréis, hay un par de documentales de Adolfo Garijo, me parece que se llama. Garijo, sí, el nombre me parece que es Adolfo. Impresionantes, o sea, dice, vamos a ver, o sea, vale, este señor será un preso común, pero es que eso no eran condiciones. De lo que he leído del CIE, pues parece que el CIE está sonando que también es esa historia de Carabanchel. O sea, es que eso se tiene que contar, por supuesto, lo vuestro, pero todo lo demás, pero es que son muchos años, son muchos años, miles de personas y miles de personas pasando por allí. Por ejemplo, solamente en el CIE, ahora aquí, que el año pasado estuvieron 2.000 personas en el CIE, ¿no? O sea, contar las historias, contar esa historia es tremendo. O sea, eso ojalá, o sea sería tan... Sería algo fundamental. Sí, un par de cosillas nada más. También decir que me alegra muchísimo, me parece fantástico este proyecto de libro. Me parece que algo tenemos, por lo menos, algo queda de... Si no, se perdería, como se está perdiendo muchas otras testimonios de... Porque no queda nada al final, no queda ni siquiera testimonios gráficos de lo que se está destruyendo del patrimonio y de la memoria, ¿no? Yo, en este caso, además, pues tengo una especial, digamos, sensibilidad que está respecto al tema, por un doble aspecto, por un lado como expreso y por otro lado como arquitecto, ¿no? Yo creo que es una vergüenza, con independencia del tema de la memoria, que luego lo mencionaré, es una vergüenza como en este país se ha tratado, se ha gestionado todo el tema del patrimonio cultural, del patrimonio histórico y en particular del patrimonio urbano. Jesús lo ha mencionado, esto es una especulación desde la propiedad pública, es decir, desde las instituciones públicas. También se especula, obviamente, desde las propiedades privadas. Ahora en Madrid tenemos muchos casos, tenemos el tema de la Ciudad de España, el edificio de España, tenemos el tema de Canalejas, pero son edificios privados, ahí es donde, digamos, de alguna manera la administración y la sociedad tiene que frenar a los especuladores privados, pero cuando el que especula es la propia administración pública, digamos que el tema es todavía más sangrante. Tenemos un caso muy reciente en Madrid, esto está sucediendo todavía hoy. En Madrid ha habido un caso muy reciente que se acaba de aprobar por este ayuntamiento. Este ayuntamiento ha dicho que venía condicionado por toda una serie de decisiones previas, pero en definitiva lo ha aprobado este ayuntamiento, que es un edificio que es el edificio del taller de precisión de la Armada, que está también por Raimundo Fernández Villaverde. Bueno, esto es de ahora. Y es una especulación de un organismo de administración pública, del ejército en concreto, de defensa. Nosotros no podemos permitir que se destruya la memoria, en este caso la memoria arquitectónica urbana, de lo que ha sido la construcción de una ciudad que ha construido las generaciones precedentes y que es lo que nos han dejado en herencia. Es la cárcel de Carabanchel, ¿eh? Claro, cuando Jesús habla de conservar la rotonda, el centro y la cúpula, vale, de acuerdo, pero es ya, de alguna manera, es renunciar. Es que el edificio, como te decía ese catedrático, quien fuera, que no sé quién era, pues tiene toda la razón. Es un edificio absolutamente singular, que no había otro, por supuesto en España, pero probablemente hay muy pocos en el mundo, de esas características arquitectónicas, sociales, funcionales, ideológicas. Sí, porque la arquitectura es mucho más que piedras y ladrillos, y mucho más, es la historia viva de la cultura, de la ideología, del pensamiento, de la forma de vida de la gente en un momento dado, ¿no?
No sé, cuando a vosotros os impresionaban entrar a esas galerías, a nosotros también, por cierto, nos impresionaba cuando entrábamos con el petate, pero por favor, es que es nuestro patrimonio. Y Jesús decía una cosa que es cierta: en este país, los vecinos, las asociaciones, la sociedad han luchado por unas reivindicaciones que eran justas, que eran reivindicaciones por un mejor colegio, por una tal. Y esto del patrimonio, una gilipollez, chorrada, esto de intelectuales. No, esa es nuestra historia, es nuestra cultura, es nuestra sociedad, es nuestro pueblo. Y es lo que hemos heredado, y tenemos ese derecho. Cuando se habla de una cosa que es un concepto que afortunadamente se está implantando, es el derecho a la ciudad, el derecho a la ciudad, el derecho a la ciudad es eso también. Es el derecho a conocer y a recibir y a proteger y preservar lo que ha sido la construcción de la ciudad por nuestros antepasados, ¿no? Y bueno, esto es un aspecto. Simplemente un par de cositas sobre el tema que se ha mencionado de la memoria histórica. Yo he estado hace poco en la Dirección General de Seguridad y además he tenido la oportunidad, porque iba con unos periodistas, he tenido la oportunidad de visitar hasta las celdas. Son depósitos, son almacenes de trastos. O sea, esas celdas donde sufrió y padeció torturas tanta gente en este país, porque era tan emblemático la Dirección General de Seguridad como Carabanchel, porque todos los presos al final venían de todas partes de España, no era de Madrid, muchos casos pasaban por allí y eran torturados allí, muchos, muchísimos y muchísimas, bueno, pues eso es un puñetero, iba a decir una palabra más gorda, puñetero almacén de trastos de ese edificio magnífico que sirve de despachos, de no sé qué, de mármol, todo lleno de mármol, con una placa muy grande. ¿Qué dice esa placa? Este edificio fue inaugurado por los reyes el día de no sé qué, de no sé qué, de no sé cuánto. La restauración de este edificio. ¿Hay algún testimonio? Como muy bien dice, pues es que yo he estado hasta dentro, porque tenía la oportunidad de ir a ver dónde estuve yo, en la puñetera celdita esa. Bueno, esa celdita, por supuesto, está quitado todos los elementos, digamos, de revestimiento, que eran muy característicos, de resite y tal, que he visto en una película, por cierto, donde aparece, y está todo hecho una mierda, y es un almacén. No hace una falta de respeto increíble. Y luego lo que decía Jesús, que algunas cárceles se conservan. Vale, por ejemplo, Palencia. Pero es que Palencia no se conserva la cárcel. Se ha hecho un, entre comillas, centro cultural, que para mi gusto es un adefesio. Se ha destrozado completamente un edificio. Se ha hecho una cosa moderna, más comillas. No hay un solo, digamos, testimonio de que allí hubo presos, y presos políticos en particular, nada. Y el Museo Policial, perdona Jesús, te pongo al día, está inaugurado desde mayo del año pasado y está en funcionamiento, y es una puñetera mierda de museo. Pero no solo es una mierda de museo como contenido, que lo digo así de claro, sino que además es que es una ofensa, porque está en pleno sitio donde estaban las galerías de los presos, ocupado, digamos, orgullosamente por la Policía Nacional, porque el señor director de la Policía Nacional es de Palencia y le dijo al alcalde, que es con melitón suyo del Partido Popular, aquí me traigo yo mis tres chorradas de uniformes y mis gilipolleces para montar un museito, porque me da a mí la gana, en la cárcel de Palencia. Por lo tanto, entre las que destrozan y las que, entre comillas, rehabilitan como centros culturales, de verdad, esto es una auténtica vergüenza. Sí. Solo una puntualización: el catedrático, por ejemplo, decía en un artículo que Juan Antonio Ramírez sobre Carabanchel, ¿no?, decía que era el panóptico más grande del mundo. Perdona, ¿tenías que hablar? Sí, bueno, yo quería decir que la plataforma por un centro por la memoria en la cárcel de Carabanchel es una de las plataformas que, juntándose con otras, formamos en 2009, fundamos la Asociación Madrid Ciudadanía y Patrimonio, y son miembros fundadores. O sea, hemos hecho un colectivo precisamente para reivindicar el patrimonio y la memoria, como decía el compañero. Lo cierto es que además ha coincidido con el derribo un poco toda esta, lo hemos vivido justo en ese momento de fundar, con lo cual, al fundar la asociación, lo hacíamos por muchos motivos, ¿no? Aparte que ya era el culmen, digamos, del absolutismo del gobierno en esos momentos, que nos tenía, bueno, de Madrid me refiero, de veintitantos años que hemos estado con el mismo gobierno, y varios que llevamos hasta que en 2008 hubo el cambio, y eso nos salvó la cárcel. Pero bueno, el problema es que sistemáticamente en 2004, la segunda legislatura, el caso es que sistemáticamente en nuestra
nuestro país, en Madrid muy concretamente, lo de la memoria es una cosa que hay que reivindicar, pero con mucha fuerza, porque yo no sé si es precisamente los 40 años de dictadura en que estuvieron prohibida el asociacionismo, la sociedad civil se disolvió porque todo estaba casi militarizado y todo perseguido y todo, pues yo no sé si es un poco ha hecho que la gente haya querido o hayan estado forzados a olvidar y no se reivindique para nada la memoria. De manera que con la asociación lo que vamos descubriendo cuando nos enfrentamos a defender distintos edificios es que esos propios edificios tienen una historia que se ha olvidado. Bueno, es que la Puerta del Sol era el Ministerio de Gobernación donde se proclamó la Segunda República también, que lo cuenta Josep Pla en la proclamación de la República, que llegan allí Alcalá, Zamora y Azaña y dicen somos el gobierno provisional y entran y proclaman la República desde el balcón, ¿no? O sea que todas esas cosas también se han olvidado. También se ha hecho un esfuerzo, yo no sé si el Partido Popular ha intentado hacer un gran esfuerzo toda su existencia por negar su propio origen, o sea, por negar cuando personalidades del partido habían sido ministros con Franco o hijos o nietos de ministros de la dictadura, negar y bueno, pues incluso condenar la dictadura, que nunca lo han hecho oficialmente. O sea, es un partido que no ha querido renegar de su origen, pero lo ha querido ocultar, y su vinculación con las corrientes fascistas. También, una de las cosas que se empeñaron Esperanza Aguirre y Ruiz Gallardón fue en ocultar que en Madrid tenemos una obra del arquitecto de Hitler, que era una construcción para la Cancillería, o sea, el Teatro de la Cancillería de Hitler se ejecutó en Madrid, se hizo y se trajeron a los artesanos alemanes, y Albert Speer estuvo en Madrid y no firmó él porque tenían que firmar un arquitecto local que luego falleció sin llegar a reconocer, pero tácitamente, y bueno, y por supuesto porque si uno compara las fotografías de la Cancillería con las decoraciones del Teatro Clara Eugenia, me estoy refiriendo, es que son iguales, y se empeñaron, destruyeron las esculturas, destruyeron las águilas, los emblemas nazis, todo lo que tenía el edificio que lo vinculaba con el nazismo. Y hoy en día nadie sabe esa historia porque se empeñaron en ocultarla, y hoy en día es la feliz sede de la orquesta y coro de la Comunidad de Madrid, en la zona norte. Pero es que hablando de memoria, es que Carabanchel es un distrito que se ha tenido precisamente por haber sido una de las zonas de las barriadas sur donde la acogida de la emigración del campo a la ciudad y de repente la construcción de un barrio muy grande, muy densamente poblado, no ha habido ningún... O sea, hay elementos de patrimonio precisamente de la memoria de Carabanchel que podrían ser centros de encuentro y espacios públicos como lo es la Quinta de Vista Alegre, que está totalmente olvidada, y este año ha sido además el motivo de la felicitación de Madrid Ciudad y Patrimonio ha sido reivindicar esa Quinta de Vista Alegre. O sea, hay un montón de trabajo por hacer. Desde la asociación tenemos además técnicos y amigos ya, porque lo que ha pasado es que nos conocimos por reivindicaciones y nos hicimos amigos, como decía Jesús, ¿no? con lo mismo que ha pasado con la cárcel. Entonces, hay muchísimo trabajo por hacer, y es verdad que falla totalmente el tema de la memoria, pero es que la memoria es la identidad, o sea, es algo que es nuestro, que es lo que somos, y no podemos renunciar a ello. O sea, otra de las causas que tenemos ahora que estamos luchando por salvar, y todavía estamos a tiempo, no solo lo de Raimundo Fernández Villaverde, que eso ya ha sido sentenciado porque se ha aprobado el plan parcial y está por ver porque hay previsión de que se judicialice, son las cocheras de Metro de Cuatro Caminos. Las primeras cocheras de Metro de España están en peligro también de ser demolidas para hacer una promoción inmobiliaria, que además han metido ahí unos cooperativistas, han hecho esa fórmula para tener a 400 guerreros que estén dispuestos a defender su inversión, cuando la inmobiliaria lo único que hace es ni siquiera poner el dinero, porque pone el dinero ajeno. Entonces, bueno, es un desastre. Confiemos en que haya
Bueno, hay una buena noticia hoy, se ha mencionado lo del edificio España, no sé si os habéis enterado que el chino Wanda ha cerrado su oficina en Madrid, ha salido esta tarde, a las 5 de la tarde la noticia, y se retira y se larga y abandona el edificio España, o sea que bueno... Algo hemos conseguido. Sí, parece que todos los que vienen aquí al final llegan y dicen, Dios mío, qué casa de locos es esta, ¿no? Porque se encuentran a los que les hacen, al gobierno que les facilita eso, pero luego a la ciudadanía que se revela y se fue el de Eurovegas y se va el chino ahora, que se vayan y se cumpla la ley, ¿no? Bueno, hablando...